of the headline. ¿Cuánto se cambia? 350. Está bien, ¿no? Sí. ¿Tienes? ¿Cuánto tienes? 140. ¿Ya? ¿Sí? 140. 490. Bueno, hoy estamos muy contentos porque después de una semana y un poquito más, que no salía el sol, hoy hemos visto el sol. Y la verdad es que es una de las cosas que más echamos de menos, ¿verdad? Pues sí, la verdad, no podía más. ¿Qué día? Si es que la ciudad estaba incluso más bonita. The technician. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues nada, ha sido una mañana muy deportiva. Nos hemos despertado, nos habíamos puesto para correr, pero hemos salido de casa y nos hemos encontrado con que la calle estaba cortada, estaba todo lleno de gente haciendo aeróbic, patinando, alquilando bicis, hay un espectáculo de BMX, así que nada, hemos dedicado la mañana a estar por ahí. ¿Y sabéis qué? Le he arrastrado al baile. Y hemos estado bailando y moviendo la cinturita por todo Miraflores. Ha estado genial. La verdad es que nos encanta porque hay mucha vida, ¿verdad? Bueno, hemos estado desaparecidos porque teníamos una tarea muy importante que hacer y era buscar un medio de transporte en esta ciudad que es un caos. El tráfico, bueno, pues es indescriptible, crees que vas a tener un accidente cada segundo, así que lo que hemos decidido es que la mejor idea, como os anticipábamos en un blog, mira un perro, y yo me muero, pues será comprar una bici. Y ya tenemos una bici, bueno, no tenemos una, tenemos dos. No, no tenemos dos, tenemos cuatro. Tenemos cuatro bicis. Vamos a ver si montamos un mercado aquí. Pero bueno, tenemos dos definitivas, así que os las voy a enseñar. ¿Salido? Ahí está. ¿Dónde? Ah, bueno. Espérate porque el look ya es de para morirte. Mírale. No se ha visto, no trae igual. Thank you.
vientos que vienen de afuera. Que el circuito mágico del lago en Lima era digno de visitar, y la verdad es que es digno de visitar. Y nada, tiene un récord Guinness porque es el espectáculo de fuentes más grande de un parque público. Ya está aquí en Lima. Acabamos de ver el espectáculo, ha sido una pasada, y vamos a recorrer el resto del parque. También es uno de los sitios más escogidos por los peruanos para venir a las citas románticas. Mirad por qué. Voy a ver si Angelito va cogiendo... ¡Ay, es que es muy bonito! Va cogiendo algún tipo de... ¡inspiración! Esta fuente en la que estamos ahora es un laberinto que es imposible salir seco de él. Esto que está atrás es un túnel de agua. Vamos a ponerlo por el partido. Yo ya me he puesto de chubasquerito. The technician. Arcoiris, pero bien se podría llamar la fuente de la tolerancia. Es preciosa. Y desde aquí estoy, bueno, esa visita al circuito mágico del agua. ¿Ya? Imprescindible de Lima.